Ya me ¡Morro! Sueño, señor. Te pregunto, ¿cómo crees que a ver, cómo viste el grupo para México? Yo creo que es un grupo más accesible de lo que nos puede haber tocado porque evadimos tanto Colombia y Uruguay, dos selecciones que tienen de lo mejor que tiene Latinoamérica en el fútbol, digamos, europeo de clubes. Sí. Entonces, evadir tanto Uruguay como Colombia para mí es un ganar y de ahí ya es un grupo más cómodo. Pero todavía nos pudo haber tocado mejor. Nos pudo haber tocado un CONCACAF, es decir, de estos repechajes. ¿Sí tenemos un CONCACAF? Sí, me refiero a uno de los repechajes. Uno más débil que Jamaica. Por ahí Paraguay creo que también es menos selección que Venezuela. Entonces creo que es un grupo accesible para los grandes que evadimos, hablando de Uruguay. Y bueno, Colombia que también es muy fuerte. Pero un grupo complicado para hablar de que son rivales serios, a fin de cuentas. Yo me voy parecido a lo que dice la reina de pura pasión. Sí, a ver. Yo creo que contra Ecuador, sufriendo, complicado, pero se le gana. Ok, sufriendo. Yo creo que Venezuela va a ser la sorpresa de este grupo. Ok. Y empatamos con Venezuela. Empatamos. Mira, y coincidimos. Era así, morro. Ándale, ya, gracias. Y con Jamaica ganamos. Para mí México pasa de primero y Venezuela pasa de segundo. Oye, pero con Ecuador, ¿qué dijiste? ¿Gana México? Gana México, con Venezuela empata, con Jamaica gana y Venezuela es segundo lugar.